colchonero, 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 pase genial de Lucho Suárez. Qué bien, tac, de primera, Lemar y adentro. 24 minutos, la quieren repasar para dónde estaba Lemar, eso reclaman. Señoras y señores, lo gana Atlético de Madrid por 1-0. Y la tercera fue la vencida. Dos remates anteriores, uno de Lemar, uno de João Félix. Lemar trabajando en la izquierda desde hace unos minutos, al costado de Busquets. De buen partido en campo rival, a la zona Mingueza y Araujo, termina apareciendo un toque para dejarlo de cara al gol. Ter Stegen salió ancho, amplio, para tratar de taparle, tuvo que definir arriba. Fíjate acá, el buen control y ya girado de João Félix y ese toque de primera. Una perfecta triangulación, atrayendo a João Félix, apoyando espalda de Busquets Suárez, y ese pase anula tres marcas posibles. Como a Lemar se le vino encima la mole Ter Stegen, no le quedó otra que definir arriba. Y lo hizo bárbaro. Gana el Atlético. Bueno, todo legal, ¿eh? Recontrahabilitado Lemar. Y me quedo con el reproche entre Piqué y Busquets. Los dos